Lamentablemente tuve problemas con los clics que grabé, así que les grabo esta voz en off mientras les muestro unos clics del futuro, o sea, del futuro en donde Angie se está pintando el cabello. Hola, yo soy Angie y les doy la bienvenida a este video en donde me voy a pintar el cabello. Decidí comprar esta marca de tintes ecuatoriana que se llama Colorette. Me llamó la atención porque venía una promoción de 3 tubos de tinte. Adicional, venía con su tratamiento pre-coloración y post-coloración. También incluía el bote para mezclar todo y los guantecitos. Yo compré este tinte en un tono castaño de 537. Me pareció un color bonito y como quería unificar esos amarillos que tenía en mi cabeza, creo que quedó bastante bien esta compra. Ya que me había aplicado el pretratamiento, esperé el tiempo que tenía que esperar. No me lo tenía que enjuagar. Así que empecé a aplicar el tinte, que la verdad el olor no era para nada fuerte como estamos acostumbrados en los tintes que son muy fuertes. Era un olor normal y olía riquísimo el tratamiento. Les juro que les recomiendo esta marca porque la verdad, deliciosísimo. Me encanta mucho cómo huele. Te deja el cabello súper suave y sentí que no me lo maltrató y me lo dejó muy bonito. Parece que ya está listo nuestro tinte, así que me lo voy a empezar a aplicar. Casi me pongo el tinte sin el otro guante. Una vez que me puse el pre-tinte, me desenredé todo muy bien y empecé a aplicar el tinte por partes, de abajo hacia arriba. Primero lo apliqué de medios a puntas y ya después lo apliqué en toda la raíz. Ok, ahora voy a subir un poco. Huele fuerte, pero no tan fuerte. Ok, voy a seguir subiendo. Como tengo puestos los guantes, no puedo sentir muy bien cómo me estoy dividiendo el cabello. Así que espero que sí se esté dividiendo bien. Ahora me lo aplicaré en la parte de adelante, que es la parte en donde más se nota que hace falta poner tinte. Ya se ve una diferencia. Oigan, y obvio está de más decir que yo no sé cómo aplicar esto. Ni siquiera soy una profesional, soy una persona autodidacta en este momento que no le tiene miedo a nada y que le encanta hacerse cambios de look. Voy a dejar que el tinte actúe por unos minutos y luego me lo aplico desde la raíz. Me sobró bastante tinte porque como pueden ver mi cabello es muy corto, entonces aproveché para ponerme tinte por toda la cabeza, ya que cuando me pinto el cabello sola siempre me queda algún espacio que no le pongo tinte, entonces no quería que me vuelva a pasar lo mismo, por eso traté de ponerme tinte por todas partes para que ningún lugar quede sin su tinte. Y ok, después de mucho rato aplicándome el tinte, de verdad que había mucho tinte para mi corto cabello, pero me lo apliqué todo esperando que quede de la mejor manera. Me voy a aplicar
una fundita, pues voy a tratar de que las letras no toquen mi piel, porque se sabe salir el color de la tinta de la funda con el tinte del cabello. Entonces, procuren que nunca toque esas letras su tinte. Ok, voy a dejar esto que actúe, que le dé el calor necesario. Vamos a esperar un buen rato y ya nos vemos cuando me vaya a enjuagar. Me puse el tratamiento, que como les digo, es un tratamiento muy bueno porque me dejó el cabello demasiado suave y oliendo delicioso. Ya está mi cabello lavado, quedó demasiado suave, me encanta, porque el tratamiento pues cumple perfectamente su función. Así que ahora lo que voy a hacer es darle calor a este cabello para ver en realidad qué color nos quedó. Pero a simple vista sí se puede ver que el color no se ve así completamente oscuro. De hecho, me gusta mucho cómo se ve el color. Pero bueno, vamos a ver. Voy a agarrar mi cepillo de por aquí. Y quiero empezar a darle calor. Me voy a darle calor primero a la parte de abajo de mi cabello. Entonces, por aquí me lo voy a estar agarrando con estas pinzas que tengo para el cabello. ¡Auch! Muy bien. Por acá está la secadora de cabello. La voy a conectar. Me voy a ir secando el cabello. Voy a intentar hacerme un cepillado, nunca lo he hecho y vamos a ver qué tal me sale el intento. Este es un vapor muy caliente. Ay, esperen, esto. Este vapor es demasiado caliente y sinceramente creo que morí en el intento. Está difícil. He visto que siempre cuando te hacen un cepillado, pues lo hacen con técnica. Obviamente tienen que hacer demasiada práctica para lograrlo. Ese es el máximo intento que puedo hacer de cepillarme el cabello. Ok, pero creo que sí, sigo haciendo eso, sí lo voy a lograr. Definitivamente creo que no está funcionando que me cepille, así que solo voy a seguir secándome. Y bueno, este es el resultado de cómo quedó el tinte. La verdad, no me lo esperaba así. Sinceramente pensé que se iba a ver más oscuro. Pero estoy feliz de que sí se vea así clarito, porque no me gusta tener el cabello demasiado oscuro. Y no sé, supongo que como tampoco me lo puedo aplicar perfectamente, ya que pues obviamente no sé nada de cómo ponerme tinte y aparte lo hice sola. Sé que hay partes que no tienen tinte y se van a aclarar más rápido, así que pues igual me lo tengo que volver a retocar en poco tiempo. Y la raíz se ve súper bonita, de hecho creo que me igualó bastante el tono para como lo tenía antes,
que no me gustaba cómo se veía ese amarilloso naranjoso. Y creo que ahora ya está todo igual. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por verlo. Si les gustó, ya saben, denle like. Yo soy Angie y nos vemos el próximo lunes en un nuevo video. ¡Chao!